Hoy tenemos un invitado muy especial. Yo estoy muy contento, estoy muy feliz de que él nos visite, porque aparte del aprecio que nos tenemos, también existe un vínculo familiar. Él fungió como encargado provincial de campaña del proyecto Luisa abinader en la provincia, Hermanas Mirabal, y es el gran timonel. Así lo bautizaron en una ocasión como el gran timón del político del PRM. Sin más preámbulos, está con nosotros Domingo Adamis. ¿Cómo está usted? Bienvenido, ¿cómo se siente? Yo, cuando estoy con mi familia, la me siento bien. Usted sabe que medimos la sangre, pesa me la sangre y, el y el agua, y pues un poco más la sangre que el agua. Sí. Claro, no Así que, 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 es que feliz bien. de estar con ustedes y con todo tu público. Eh, Licenciado, se han estado dando muchas situaciones en la, en la provincia en estos últimos días, muchas situaciones. Recientemente se materializó una protesta, bueno, a medias, podemos decir, y los dirigentes populares se quejaron de que nunca habían visto, nunca habían visto un contingente militar tan ácido desplegado en las calles. Ellos decían que se veía como si fuese una guerra. ¿Qué pasó ahí? Lo primero yo le pregunto. Como usted concluye, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Hubo un llamado, el llamado pasó muy, muy, muy tranquilo, no hubo un preso, no hubo un herido, no hubo nada. Y eso es lo que uno tiene que lograr cuando dirige. que si se da una protesta, que se dé pacífica, tranquila, y gracias a Dios no pasó nada. No fue, no, no fue excesivo eso, tantos militares en la provincia, porque eso, eso daba hasta miedo. Bueno, primo. mire. Tantos militares desplegados en el municipio de Salcedo, hasta en los barrios se metían, hasta por, hasta por los callejones. Eh, Tú sabes que a veces eh, Salcedo ha sido medio conflictivo, y han habido muchos muertos, y muchas cosas y hay mejor hay mejor prever que lamentar ¿por qué no se llegó a un diálogo con los muchachos, con los dirigentes populares y así no se hubiese llegado bueno mire a, mire a, mire no mire. se hubiese llegado yo le yo, a le, yo mire, en el caso mío particular en el mío póngase de acuerdo con en el ellos, mío usted no, es un oiga, oiga, en el mío en el mío en el mío sí yo me senté con ellos o nos sentábamos la señora gobernadora otra persona y yo nos sentábamos el domingo anterior y cuando usted ve la demanda, yo digo la demanda, uy, hágala, pero sentémonos, evaluémosla. Las demandas que ellos pedían, nosotros todas las estábamos trabajando, pero no porque ellos la pidieran, sino porque entendemos que hay que darle soluciones a esos problemas de la provincia. Le dije antes y le dije el último día de la huelga, ¿qué es lo que queremos? Sencillo. Sentémonos en la mesa. Lleguemos a los acuerdos que podamos llegar. Y si no podemos llegar a un acuerdo y hay que hacer un volante, hay que hacer una boca, pues háganla sin ningún problema. Pero nunca antes sentarse a dialogar y buscar una salida. Nosotros simplemente queremos, cada vez que hay un problema en la provincia, buscar la salida sin ese tipo de cosas. ¿Y no pudieron poner de acuerdo? No nos no pudimos poner de acuerdo. ¿Por qué? Bueno, ¿Por tu nombre no, concertador? No, no, pregúntele a los muchachos nos hemos sentado pregunté a los muchachos ¿por qué no, no nos pusimos de acuerdo porque estamos de acuerdo oiga bien una cosa rara cuidado, no cuidado si fue que usted si, si usted y la gobernadora fueron flexibles con ellos no tú Cuando sabes los muchachos siempre no, llegaron a acuerdo todo lo contrario o... que conoce a la señora gobernadora y me conoce a mí sabe que somos gente extremadamente flexible ahora ahora y se lo he dicho y lo digo por adelante y por atrás pues yo tengo una característica lo que no puedo hablar de frente no lo digo había una práctica en el gobierno pasado de pagar. En el gobierno pasado había una práctica de pagar, de pagar a los grupos populares. Y todavía en esta, y todavía en esta, todavía en esta, alguien pagó. Y nosotros, óigame bien, o sea, al grupo... Óigame bien, le pagaron, óigame, óigame, le, a, alguien le pagó para yo, hacer esta yo, huelga. Yo no he dicho a los grupos populares. O usted dice que en los no, no, equipos pagaban no, no. a los grupos, que había una tradición. Óigame, óigame, óigame. Yo no he dicho a los grupos populares, yo he dicho pagaron. Pagaron. Entonces déjelo ahí. Le pagaron a los que se han No, 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 no necesariamente. No necesariamente. Porque hay un refrán que dice la gatita María Ramos. Que tira la piedra y enconde la mano. ¿Usted entiende que esta huelga... Eh, no había la más mínima. Pudo haber tenido óyeme, algún manejo por detrás de alguien. Oye, no habían condiciones en este momento para una huelga. No, eso era así. No habían condiciones. Es más, en las condiciones de la pandemia, de esta crisis económica y social, este agotamiento que tiene el pueblo por la medida que hay que tomar, que no son simpáticas, pero hay que tomarla, no es. El momento ideal, ni siquiera para hacer lo que se hizo. Por eso la respuesta también del pueblo, porque nada más no vea que había muchos militares. El pueblo estuvo abierto. Sí, el pueblo estuvo abierto. El, el pueblo, ¿Qué quiere decir también? Que el comercio no quiere huelga. Tenemos que sentarnos a discutir, a dialogar. Ellos no descartan volver a hacer otra huelga. Y grupos. nosotros no descartamos a sentarnos mil veces con ellos, ir con ellos donde haya que ir y conseguir lo que ellos quieran conseguir. Porque estamos para eso. ¿Pero por qué usted dice que usted no va a caer en el ritmo de otros? No vamos a caer, eso graves. En pagar, en llegar a un acuerdo. Grábese eso. Nosotros no vamos a llegar a ese, a ese método. Recuerde que hubo un método aquí, pagar para no matar. Nosotros no vamos a matar porque no, no ocasionamos ninguna lesión a nadie. Pero tomamos la medida de seguridad que había que tomar. Y la seguiremos tomando, que no le quepa duda a nadie. O sea, esa militarización va a ser constante cada vez que se no, hable de, si de es, protestas si es, en la provincia. No. Si es necesario, la que haya que hacer, la que haya que tomar, en el momento se tomará. La que sea necesario. En el momento, que no le quepa duda a nadie. Y se lo he dicho a todo el mundo. Que no le quepa duda a nadie. Y me estoy refiriendo más a otras cosas que a, que a los grupos populares. Y dejémoslo ahí, que el tiempo hablará. ¿Usted entiende.? Que trabastidores pudieron haber intereses... Estoy seguro. Que de una oígame bien, óigame oígame bien, óigame bien. No, te lo oígame, oígame eso, bien. Ese, ese no estoy creyendo, le estoy diciendo que sé, que sé. el gobierno pasado... Óigame, no estoy diciendo de nadie, sé. Usted y lo, sabe. Y los organismos de seguridad lo saben. Que alguien manejó eso. Óigame, lo sé y lo saben. Hablando de presiones... Una de las reivindicaciones que exigían los grupos populares en un volante que estaba circulando en los medios de comunicación y en las redes sociales es la destitución inmediata de la alcaldesa de la cárcel pública de la provincia de Hermanas Mirabal, de la cárcel Juana Núñez. Ellos exigen, en ese volante exigían la destitución. De la alcaldesa. Según ellos, eh, se, han estado, se han estado dando maltratos a los internos, hay grandes problemas y ellos pedían la destitución. Eso, como que no lo entiendo. Si hay alguien que está detrás, vamos a analizar, ¿eh? Entonces, ¿cómo solicitar? Yo no entiendo, ¿eh? ¿Usted lo entiende? Mira. Eh, en, este, en, este, en este momento de una crisis sanitaria se cambió de ministro de Salud Pública. Porque normal, hubo un cambio. Sí. Todas las cárceles del país, toda, ninguna todas, ninguna tiene ningún problema. El único problema es Todas están tranquilas, se han cambiado alcaldesas, se han cambiado administración y todo está tranquilo. Excepto el de la provincia de Hermana Mirabal. El único problema del país en las cárceles está aquí. El único problema del país en las cárceles está aquí. Y quizá la gente no se imagina, y ahí hay que evaluar profundamente el por qué tan un afán. Desmedido del señor Jaime David Fernández Mirabal. Jaime David tiene un afán desmedido. desmedido en que se quede. En que esa persona es, per, siga ahí. Continúe ahí. Continúe ahí. Yo no me explico el por qué. Porque se, los cambios son rutinarios. Pero Jaime ya no está en el gobierno. Wow, pero todavía, todavía él no ha entendido que el cambio llegó. Él no ha entendido, porque aquí se manejó la provincia, y quiero ser contundente en esto, aquí se manejó la provincia en el gobierno pasado como una isla aparte, y lo sabe todo el mundo, y todo el mundo ha tenido temor a decirlo, yo no. Porque comenzó aparte? arriba, arriba, en el estamento más alto, en el Palacio, donde dejaron la provincia, de la hermana Mirabal. Eso es territorio de Monseñor. De Monseñor. Sí. De Monseñor. Territorio de Monseñor. Y Monseñor hacía y decía lo que quería hacer en esta provincia, lo sabe todo el mundo aquí. Y no ha entendido que ese era su derecho en ese momento, no en este. Y nadie se dio cuenta que en la provincia de Manamiraval, Jaime David Fernández Mirabal no entiende que hay un gobierno nuevo. No él, lo ha entendido. No lo que, ha entendido. Que oye, poder, oye que no lo ha entendido. En y, este estoy, y quiero ser claro: no lo ha entendido ni lo quiere entender. Ni lo quiere entender. Y no hay puerta que no esté tocando. Oiga bien, para cambiar una simple alcaldesa, alcaide de la cárcel. Y usted dijo, no yo. ¿Qué dicen los presos? Se sobreentiende que la cárcel, ese modelo híbrido que hay. Oiga la palabra híbrido, porque no es uno ni es otro. Y tiene muchas cosas buenas, porque quiero ser claro, claro, claro. Nosotros quisiéramos que ese modelo siga. Nosotros quisiéramos que se convierta en una cárcel modelo. Nosotros haremos todo lo que haya que hacer para que los internos de la cárcel, Juana Núñez, si, han, si se han sentido bien, se, se sientan mejor. Ahora bien, hemos dicho a todo el mundo y en eso coincidimos con el señor senador nosotros que hemos dicho investiguen investiguen ese modelo investiguen ese modelo en la administración se dice que, más, bien, más en que la... un cambio están saboteando las iniciativas de Jaime David no porque, es que eso oyame eh, qué iniciativa iniciativas dice que las iniciativas no eh, los aportes el trabajo que se ha hecho a la provincia no, han querido sabotear no, que hombre. no quieren creer en las iniciativas no, hombre, no. positivas no eso es falso eso es falso porque es una cárcel modelo oh, pero puede ser modelo puede ser modelo puede ser el, el mejor modelo la democracia más grande del, del mundo Cambio de gobierno. Oye, ¿y por qué en una cárcel no se puede cambiar una alcaldesa? ¿Pero cuál es el problema? El problema no está en los militares, eso es mentira. Y podemos discutirlo. No está ahí. El problema está en seguir ese modelo en la administración, porque nosotros no estamos en desacuerdo con el modelo. ¿Y por qué? Ahora yo digo, vayan, investiguen, vayan y vean qué dicen los presos. Si los presos están conformes. Mira, yo que estoy yendo ahora a la cárcel, que antes, por lo que fuera, nunca me metí en eso. ¿Usted nunca iba a la cárcel ahora? No, no, no iba. Oye, no, no iba. Usted no, iba a, la no iba a la cárcel. No tengo doble moral. No iba a la cárcel. Pero ahora tengo responsabilidades. Claro que sí. Tengo que ir. Y yo, como voy a la cárcel, le digo, y lo he pregonado y lo seguiré, vayan, investiguen. A mí no me crean, yo no quiero que me crean. ¿Quién soy yo para que me crean? Vayan a la cárcel, interroguen a los internos, no a la parte administrativa. Porque el problema está con la parte administrativa. Ahí está el problema. Nosotros, ¿La van a cambiar a, a la alcaldesa? Debe de cambiar, si sí, estamos en eso. Es, Ustedes están eh, usted está buscando sí, la forma de quitarse. Claro a que sacarla. sí, para que hablemos claro, claro que sí. Porque quieren, quieren hacer creer que son los militares, no son los militares. Porque fíjate, y por eso digo que se investiga a profundidad, en la única cárcel del país donde los militares han durado el tiempo que duran es aquí. Ahora, ¿qué tipo de militares quieren? ¿Qué modelo de militares quieren? O sea, hay que preguntarlo. Porque cuando tú oyes hablar del modelo, tú dices, ah, caramba, son los guardias. Pero cuando yo investigo, me dice, ¿qué hacían los militares? Correr. ¿Y los cursos quién lo daba? Infoté. ¿Y los cursos quién lo impartía? Eh, la vocacional de Moca. Entonces, ¿cuál es la función del militar? ¿Cuál es la función del militar en la cárcel? Pero vaya a San Francisco, ¿cuál es el modelo? ¿La cárcel modelo? ¿Quién, ¿Quién orienta a los internos? El único caso especial que se administran cosas fuera de la cárcel es de Salcedo, con finca, con ese tipo de cosas. Y no es lo que hemos dicho y lo seguiremos diciendo. Y uno quisiera que se investigue y si está todo correcto, qué bueno. Qué bueno. Nosotros lo hemos dicho. Y lo vamos a seguir diciendo. Cuando vimos de la casa hemos encontrado un modelo que a mí me gusta. ¿Van a continuar con ese Pero manera. claro que sí, tenemos que continuar y mejorarlo. Pero con otros actores. Claro que sí. Porque hubo un cambio. Y yo quisiera que si tenemos que llegar hasta donde el señor presidente vamos a llegar. Si hay que llegaron el presidente a tocar ese tema de la cárcel de Salcedo lo vamos Va, a hacer. Vamos a hacerlo, porque hay que entender que aquí hubo un cambio y que aquí hay otro gobierno y hay otro modelo y ese modelo que yo nunca me metí que lo repeté y las acciones están ahí de esa persona porque hablemos claro, porque es una persona. Es una, es una persona con un equipo muy grande detrás, con 70 mil ONG, que desconocieron las funciones del Estado en el gobierno pasado y que si nos descuidamos quisieran implementar el modelo. Aquí no había gobernación, y lo saben todos ustedes. Aquí no había oficina de la mujer, y lo sabe todo el mundo aquí en la provincia. Aquí no había agricultura, aquí no había medio ambiente, aquí no había nada... Todo era controlado de la oficina técnica. La oficina donde está el búnker de quién. ¿De quién? ¿Queremos hablar claro? Vamos a hablar claro. Vamos a discutirlo. O oh, sea, oh, oh, pero espérate, espérate. O, sea, o sea, usted dice que Jaime David Fernández Mirabal manejaba todo de todo, la oficina técnica. Todo, todo, todo. O no manejó, o no manejó los, juegos, los Juegos Nacionales. O no, o no repartió una semana antes los apartamentos. O fui yo que lo repartí. O fui yo que lo asigné. Entonces, ¿qué pasa? Se cree en Dios. Aquí en la tierra. Y quieren vender la humildad de la concertación. Mentira. Sentémonos a concertar. Porque la cosa buena hay que seguirla. Y estamos dispuestos a seguirla. Ah, ahora con un juego de, 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 de chantaje. Ah, el liceo científico. Una buena obra y hay que seguirla ah, que pero, van, que quieren, pero se vende eliminar. se vende que la queremos eliminar, no es verdad eso se es quieren mentira. eliminar, quitar el liceo científico donde está, no, nosotros lo que hemos dicho y retamos a cualquiera que sepa de educación que vaya a ese sitio y si es el sitio adecuado para tener un liceo científico y yo lo que digo, pregunten por qué está, esa, está ese liceo científico ahí cuántas construcciones nos hicieron aquí de escuela por qué está ahí ¿Qué hay debajo de la manga? Pues yo lo sé. ¿Qué hay? ¿Qué hay? Ahí sí. en el hizo científico? ¿Qué, ¿Qué hay? Porque yo lo sé. ¿Qué hay ahí? Yo lo sé. Yo lo único, investiguen. Escúcheme. lo que necesitan es que lo cambien para otro lugar. Nosotros lo que decimos es que hay que sentarse. Porque nosotros lo que estamos es queriendo aperturar la zona franca. Porque en la provincia de Mana ¿cuál es el gran problema? ¿Cuál es? del desempleo, pues vamos a producir empleo. ¿Y por qué hay que ligar una cosa con otra? ¿Y por qué si nosotros queremos reaperturar la zona franca, en vez de sentarnos y buscar una solución al problema, que hay que buscárselo, y bajo ningún concepto ese liceo va ni puede desaparecer? Óyame bien, ni va ni puede desaparecer. ¿Pero por qué la campaña que nosotros queremos quitar el liceo? ¿Pero por qué la campaña cuando no es verdad? Porque si fuera verdad, el que me conoce sabe que tengo el valor de decirlo aquí. Pero ¿por qué quitar la cosa buena? O oh, y nada más es una persona, nada más un equipo que tiene cerebro. Nosotros tenemos muchísimo técnico bueno. Muchísimos técnicos buenos, especialistas en cualquier cosa. Dice que si llegan, o si llegan otros rectores, eh, se puede cambiar el modelo del sistema. Pero que son los, o sea, son los que tienen que estar, no, por Pero no por puede qué? ser variado. ¿Por qué? Porque, porque aquí no había nadie que tuviera capacidad, había que buscar uno de Alemania, uno de, de Checoslovaquia, uno de Hungría, yo no sé, porque aquí tú ve ahí para que vea también de dónde son. ¿Y lo sabe quién? Y la población no sabía porque también donde quiera se cocinaba. Y yo lo único que he dicho y lo seguiré diciendo, y es que le moleste a quien le quiere molestar, que se investigue, que me investiguen a mí. Que investiguen mi vida, pública y privada. Que me lo investiguen. Cuando yo he pasado por las funcioncitas chiquititicas que he pasado, pues yo sé lo que creo, que no sabe manejarse en los chiquitos tampoco se sabe manejar en los lo grande. El que no tiene humildad en los chiquitos tampoco tiene humildad en lo grande. Que se investigue me investiguen a mí. Por los chiquitos que yo he pasado. Que investigan, me investiguen a todos. Pues si ¿sí es verdad que somos tan moralistas que nos investiguen a todo. Hay un interés marcado entonces en el iso científico de no moverlo porque algo se mueve por detrás. No se va a mover. No se puede mover. O sea, porque es un modelo, puede moverse, que su modelo bueno, a otra estructura física. Pero claro que sí. Claro que sí. ¿Hay resistencia para que no se mueva de ahí? No, el problema es que se monta una campaña sin antes de verdad, de verdad, profundidad, sentarse a evaluar. ¿Quién soy yo para decir lo que hay que hacer? Dime, ¿quién soy yo? ¿Yo soy un especialista en educación? No. Yo lo que he dicho es, investiguen qué podemos hacer. Sí. Si lo vamos a cambiar, ¿dónde lo podemos llevar? ¿Cuándo lo vamos a llevar? ¿Tú me entiendes? Pero no, una campaña de que nosotros queremos acabar, no es verdad eso. Y quiero ser contundente, no es verdad. Que cojan otro discurso. <coughs> lo de la cárcel, que cojan otro discurso. Porque no es verdad que nosotros queremos acabar con ese modelo, no es verdad. Ahora, si sí es verdad que queremos y vamos a hacer todo lo que haya que hacer para cambiar la administración. Van a hacer todo lo que haya que, que, hay que hacer para cambiarla. Para cambiar la Si no de la podemos, si no podemos cambiar, pues nos no vamos a poner locos, no nos a guindar por eso. Pero van a hacer todo lo humanamente posible. Todo lo humanamente posible para que lo sepan. Y si tenemos que tocar la puerta del presidente, la vamos a tocar. Igual como están tocando yo todas las puertas para que no la quiten. O sea, están visitando a mi funcionario. Toda las todas las puertas para que no lo quiten. Por, no, por yo vine a hablar claro aquí hoy. ¿Cómo va a ser por este negocio? Así ¿Es mismo. Hoy, así Oye, mismo. ¿cómo que van Oye, ¿Y qué me le Pero eso es lo que estoy diciendo. ¿Cómo, cómo van a visitar el ministro de este gobierno? Óyeme, Todos. Te estoy diciendo que si hay que tocar la puerta la vamos a tocar los dos, la puerta del presidente. ¿Cómo están las relaciones de la gobernación provincial? con la oficina técnica en cuanto a planificación en ese sentido. No de la hay policía. ningún tipo de relación. Quisiéramos, quisiéramos que fueran buenas. Estamos dispuestos a que sean buenas. Pero tienen que entender que hubo un cambio. Tienen que entender que hubo un cambio. Tienen que entender que hay un cambio de gobierno, hay un cambio de gobernación, hay un cambio en la estructura del Estado. Que nosotros no pretendemos manejarla como la manejaron ellos. Eso es todo. Entienden eso, nos sentamos y buscamos todos los proyectos que haya que buscar para la provincia. Separado, junto, abrazado, como sea. Porque nosotros hemos dicho, y lo sabe todo el mundo, una cosa es decirlo, de esa concertación que se ha vendido. Y otra cosa es de verdad. Nosotros, de verdad, ante Dios, quisiéramos una concertación de la provincia. Quisiera que todos los sectores nos sentáramos para lanzar esta provincia, para buscar la solución a los problemas de la provincia, pero con honestidad. Oye, no con, con honestidad, no con doble moral, diciendo una cosa y haciendo otra, Quiriendo, queriendo concertar, pero con el que tiene que. Si tú dices que es azul, es azul. No, hermano, no es así. Vamos a discutir. Es azul, porque con, consensuamos. Es azul y no hay problema. Oh, pero es un modelo. Y te estoy diciendo que por primera vez quiero hablar claro para que esta vaina se aclare. oye, mira digo: esta vaina. Porque esto se ha convertido en una vaina que no tiene sentido. Hay una lucha entonces. Claro que es innecesaria. Porque nosotros cuando ellos gobernaron no comenzamos con lucha con nada. Usted gobierna y gobierna como usted quiera gobernar. Gobernó bien, bien, qué bueno. Gobernó mal, qué malo. Jaime David Fernández Mirabal está sabote quiere sabotear el gobierno de la provincia de Hermanas Mirabal. Dígalo claro. Yo, yo, lo que usted no, quiere decir. yo no diría esa palabra. quiere no, sabotear, no, chocar no, con el no, gobierno. No, yo no diría esa palabra sabotear. Yo no diría eso. ¿Enfrentar al gobierno? no, 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 no yo he dicho y reitero que es una lucha de poder No. Si él, está, yo he dicho, si él está visitando no, no, ministros no, no, también no. para que dejen gente pero yo he dicho y reitero el problema es que él no ha entendido que hubo un cambio él sigue creyendo que las cosas hay que hacerlas como él entendía yo no he dicho que está saboteando no he usado esa palabra chocando torpedeando no, no, no él sigue queriendo manejar la cosa igual que antes y no es posible no es posible. No es posible, porque nosotros tenemos un director de salud provincial que tiene su forma y su estilo. Ellos tenían otro. Él de nosotros tiene su cabeza puesta, hace lo que tiene que hacer, se equivoca como un ser humano, pues, pues, pero él tiene su cabeza. ¿Tiene puesta. O sea, antes los funcionarios de la provincia no tenían voluntad no propia. No tenían voluntad propia. El, los directores del distrito. No teníamos. No, no, no había el, director, el gobernador. No, no, el director del distrito o sabe todo el mundo. Es mi sobrino, el último. Mi sí, sobrino. Sí, tu sobrino. Sí. Mi sobrino. Sí. Pero todo el mundo sabe quién era el que mandaba. En el distrito mandaba Jaime David. Donde quiera, en la provincia. Pero tú lo sabes, no, me haga, no te hagas el tonto. Ahora, el único que soy capaz de decirlo soy yo. Otros no lo dicen, yo lo digo. Para que aclaremos esto de una vez. Si es verdad que queremos llegar a acuerdos, vamos a llegar a acuerdo Vamos a sentarnos con humildad. A discutir, a mirar hacia el futuro por la provincia, a recoger sus buenos técnicos y los buenos de nosotros. Porque lo tenemos. Y nos sentamos ocho, diez personas y tenemos que durar seis meses discutiendo para hacer la cosa bien hecha. Pues vamos a hacerlo. Pero ¿a quién se le ocurre tratar de boicotear que se abra? porque vamos a hablar de boicotear, que se abra la zona franca. Pero cuando tú quieres ligar una cosa con otra, tú, tú estás boicoteando que aquí se generen empleo... El presidente dispuso una iniciativa muy importante. Claro, entonces... ¿Qué ha pasado? No, se va, se va a aperturar, pero eso es un proceso, porque estaba cerrada cuando años... ¿Cómo se va a aperturar la zona franca si está el Leo Científico? Hay, que una, hay, la una, hay una nave que, está abier, que, está, que no está ocupada. Y con esa nave vamos a comenzar. Y tenemos que sentarnos a discutir qué vamos a hacer. Oye, a discutir humildemente. Buscarle otros lugares o científicos. Si hay que buscarlo, ¿por qué no se le puede buscar? Si al final no se pueden sacar, pues no se sacan. Si al final no se pueden sacar, no porque, porque nos sentamos, discutimos, buscamos lo técnico, se determinó que no se pueden sacar, porque el único sitio que reúne todas las condiciones, la infraestructura está bien bien hecha para eso, hay una iluminación perfecta. Todo es, no puede ir ese liceo a ningún otro sitio, ese es el sitio ideal. Pues se queda ahí. Se queda ahí. Se queda ahí. ¿Y la dirección del liceo, eh, eh, los proyectos, las iniciativas del liceo? Entonces hay que discutirlo. ¿Se quedaría igual? Entonces hay que discutirlo, porque mira qué es lo que pasa. El modelo que se implementó en la provincia de manejar y destruir, oye bien la palabra, es decir, darle fortaleza a las instituciones de la sociedad civil. Un ejemplo, la Oficina de la Mujer del Estado. Vaya y vean que eso es una intelequia. Vaya y véala. Vaya, 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 vaya. La prensa que vaya y la vea. Y vea las condiciones. Y vaya a la juventud, al Ministerio de la Juventud. Vaya y véalo. ¿Qué es eso del Estado? Y vaya y vea. ¿Qué es el otro? ¿Qué es el otro? Se formaron entidades paralelas. Claro, y las fortalecieron. Más que las institucionales. Más que las institucionales. Y nadie quiere hablar de eso. Yo quiero hablar de eso. Porque el Estado es perenne. ¿Se va a recuperar eso? ¿Se va a normalizar esa parte? No, tenemos que ¿Se va queda a quedar igual las instituciones que están? Óyeme, tenemos que fortalecer las instituciones del Estado. Porque hoy estamos nosotros. Pero mañana va a venir otro. Y después vendrán otros. ¿Qué es lo que tú quieres? Que si hay un buen programa de, de, dirigido de la Oficina de la Juventud, que sean bien dirigidos. No, que lo que tiene que manejar la Oficina de la Juventud propia del Estado, me lo saquen y todo eso lo maneje en otra oficina, una ONG. ¿En la cárcel de una ONG, hermano? En la, en la cárcel pública. Y debieran investigar si, si es el único modelo, del yo no sé de dónde, en la cárcel pública. Óigame bien, la que es empleada la Procuraduría, ¿verdad que sí? Sí. Es la secretaria. La secretaria de. de, de esa oficina nueva que tú, que nadie lo sabía. Uh -huh. ¿Quién lo sabía? Esa ONG. La alcaldesa nueva no está en la, la Procuraduría. Tiene dobles funciones. Es, es empleada por la procuraduría pero es la secretaria de esa ONG entonces yo quiero que se investigue también eso ¿Qué problema y sí y se va ustedes van a emprender iniciativas definitivas se dice entonces que van esas, que estructuras, es que no es definir. esas estructuras no, esas estructuras ustedes las van a desarmar o sea se quedan igual las estructuras de esas instituciones pero con caras nuevas esa es la idea. Pero ven acá, ¿qué pasó? Caras nuevas. Pero ven acá, ¿qué ha pasado? Porque eso es natural, por amor a Dios. En agricultura está Rafael Martínez. ¿Y qué pasó? Continuó. Continuó. Es más, ha mejorado. Sí, está muy bien. Ha mejorado. Muy, una formidable labor. Porque de ahí Martínez. no había absolutamente nada. Una formidable labor, ¿eh? Ah, sí. ha mejorado. Apoyo de un amigo suyo. De Freddy, Fernández. Freddy Fernández. Por cierto, ¿cómo, cómo están ustedes. Tienen mucho que no hablan ustedes y Freddy Fernández. Tenemos días que no nos no, no hablamos, que no nos hablamos, sí si de. Como que no estamos, coinciden, que no coincidimos, pero las relaciones son iguales siempre. Muy estables. De, eh, de eh, hermano. Eh, de hermano, muy de bien. Hermano. Y Freddy. No y ha hecho una buena gestión. Una buena gestión, una y, y buena gestión. Y, y ha ayudado a la provincia. A la provincia, sí. Porque. Ha dotado agricultura de cosas que no tenía. Ahí no había un Greda. Un, 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 un sí, sí. No había nada. ¡Oh! Pero a mí nadie me puede decir que el manejo de la, de la pandemia, después que nosotros llegamos en la provincia, es igual. No es igual. Ha mejorado un 100%. Y la cárcel tenemos que mejorarla. Y la vamos a mejorar. Ahora, la vamos a mejorar con, 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 con una marioneta de Jaime. Oye, una, no. Una no. marioneta de o Jaime. Sea, en la, que, en la que está es una marioneta, marioneta de, de Jaime. Jaime. La alcaldesa es una marioneta de como, Jaime. Como hay en es muchas que oficinas que son, son marionetas marioneta de Jaime. De Jaime. Pues hablamos claro. ¿Se va a cambiar esa gente? No, yo no tengo que meterme en la cosa privada de ellos. Ahora, en la cosa del Estado sí tenemos que meternos. Porque estamos gobernando. Y es lo único que yo le digo, hermano, entienda que hubo un cambio. Y respete el cambio. Y ayude desde el cambio a que su pueblo, que usted dice que lo quiere tanto, siga mejorando. Hablando del cambio. Y no entremos, no entremos en una discusión estéril hablando del para cambio, estancar las cosas. Hablando del cambio, ¿cómo están los empleos? En varias localidades del país se han realizado manifestaciones por parte de los PRMistas porque todavía. No se ha culminado el proceso de los empleos. Aquí en la provincia va bien avanzado el trabajo con los empleos. Ha estado, ha estado igual que en el país. Ha estado lento. En, el hospital, en los hospitales todo está igual. Ha estado lento. Bueno, en el hospital... Eh... Los hospitales. Yo digo, en los hospitales de la provincia y del país. No se ha cambiado a nadie. ¿Se queda eso así? No, no se puede quedar así. Tiene que haber cambio, porque hay una parte que tú no la vas a tocar. Tú no vas a cambiar una enfermera, tú no vas a cambiar un psicólogo, tú no vas a cambiar un médico, un empleado de carrera. Pero se ha, querido, se ha querido cambiar la dinámica del Estado, pero una dinámica está en la empresa privada, una dinámica está en tu casa. ¿Cuánta eh, eh, ama de casa, cuánta sirvienta tú no has cambiado en, en, en tu casa? Pues es natural, en las empresas. Pero qué va a pasar con eso? O sea, en eso, en eso se puede decir que porque hay una gran desesperación por muchos. Muchos compañeros están desesperados, pero van a llegar al paso? Van a, van a comenzar a llegar y van a llegar. Ya a partir ahora, del mes de febrero, marzo, pues, ahora a llegar más designaciones a la provincia. Claro, ahora lo que yo le digo, el Estado ahora lo estamos administrando nosotros. Nosotros tampoco podemos desmantelar el, el Estado. Nosotros no podemos ir al hospital y hay 200 empleados y llevarnos 200 empleados, no. Es un servicio que a la ciudad. Tú tienes que hacer los cambios graduales, ir cambiando al paso. Y hay gente que tú nunca la vas a cambiar, que no la puedes cambiar. Pues tú tienes que mantener el servicio de salud. Ahora, los espacios para los compañeros van a aparecer al paso y llegarán. Están desesperados, muy desesperados, pero llegarán. Ya para irnos, la parte política se habla que próximamente habrán elecciones para los puestos de dirección del partido. Eso llegará, está cerca. Claro. Van a ponerse de acuerdo en la provincia, van a llevar candidatos. Esas contradicciones anteriores de grupo se mantienen o se puede llegar a consenso en la provincia con bueno, la Yo puedo, hablar, yo puedo hablar por Domingo Adames. En el caso mío yo pienso que en este momento lo que hay es que darle salida a las necesidades de la base del partido. Y en la medida que tú puedas darle salida a las necesidades del partido y de la población, pues yo solo que creo que la gente cree que se gana simplemente es eh, para hacer cambio, para nombrar gente. No, el gobierno no es bueno por eso. Yo al compañero se lo digo, no crean que vamos a hacer un buen gobierno porque nombramos 100 gente, no, vamos a hacer un buen gobierno. Porque demanda de la población, se complacen. Nosotros tenemos que pensar en aumentar las viviendas, reparar viviendas, hacer caminos vecinales, que la medicina llegue a los hospitales, que el servicio sean buenos en los hospitales. Nada más no es empleo. Ningún gobierno gana por empleo, gana por la gestión buena que haga. Entonces tenemos que concentrarnos a mejorar caminos vecinales, a hacer que el que transita de, de, de Macorís a, a la provincia de España sienta que ha mejorado la carretera, que sienta que la luz está mejor, no que está peor. Sí, son los servicios que tú le brindas a la población lo que te genera a ti un buen gobierno. Por tanto, en este momento nosotros tenemos que estar concentrados en eso. Yo no estoy pensando quién va a ser presidente. A mí eso no me interesa ahora. Y creo que un político, que sea un chim prudente de mi partido, no puede estar pensando en eso, ni estar pensando en candidatura. No es que no hagan acciones que al final se reflejen positivamente, porque si tú haces que se construya, qué sé yo, un hospital en la provincia, como es un deseo nuestro, pero si tú haces que la carretera principal se mejore, si tú buscas un buen acceso a la Loma, como se está desarrollando el turismo en la parte alta, y tú haces que la gente pueda llegar. Son acciones que son más importantes que un empleo. Entonces, yo pienso en eso en este momento. Yo, en el caso mío particular, no estoy pensando en eso. No me he sentado con nadie, ni me siento con nadie en este momento para hablar quién va a ser presidente, quién va a ser secretario general, quién va a ser senador. Para mí, en este momento, eso no existe. Bueno, las gracias. Eh, un mensaje final a la audiencia, a la provincia de Manas Mirabal y. y los a los perremistas de la provincia. No, a la provincia que tengan fe, que el cambio que prometimos lo vamos a cumplir y que mejora, verán la mejoría en todos los servicios de la provincia. Y a los compañeros del partido que yo sé que están muy, muy, muy desesperados, que tengan paciencia, que las cosas llegarán, pero que estamos en un momento de crisis, de crisis económica y de crisis de salud. Por tanto, que tenemos que ser prudentes, que este gobierno es nuestro gobierno y que somos nosotros los que tenemos que tener la paciencia para que esto siga tranquilo, siga en paz y se comience a ver la mejoría de este gobierno, que esperamos en Dios que podamos brindarle a la provincia un gobierno diferente, donde usted vaya y tenga servicio, donde de verdad podamos tener una justicia independiente, no dependiente, independiente aquí en la provincia. Porque aquí también para concluir hay que ver qué independencia que hay, o si es dependiente, y de quién dependen, porque también de quién dependen. Bueno, gracias a Domingo Adames por haber estado con nosotros acá en el espacio. Esperamos que vuelva pronto, no, no dure tanto tiempo para volver. No, yo siempre que usted me quiera, aquí estoy, para, con mi humilde forma de ser, tratando de ser transparente, tratando y de acercarme a la verdad. A responder lo que entiendo que debo responder, porque fíjese que he dicho, nosotros no estamos acusando a nadie, estamos diciendo que se investigue, que se investigue. y que no investiguen a nosotros. Gracias. Entonces, gracias y gracias a, Domingo. a nosotros también. Invertí. Gracias a, y, gracias a, a, a Domingo. Investiguen a, a, a Chiqui. No, a Chiqui, pero a mí también. A mí también. A mí también. A mí también. A mí. Entonces yo digo, a mí investiguenme. Investiguen a la señora gobernadora. Investiguenme a todos nosotros. Tiene que ser. Gracias. Que ser. Gracias a Domingo por estar aquí.